Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche está con nosotros el compañero Carlos Pineda, analista político. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Como siempre, un placer estar aquí en Canal 13 Digital. Y el equipo Canal 13 también te felicita a ti y a tu esposa por el nacimiento de tus dos hijos gemelos. Muchas gracias, María. La verdad que es una situación nueva, ¿no? No teníamos hijos y bueno, tenemos ahora dos y bueno, pues tampoco creo que sea nada extraordinario. Muchas familias, hay millones de personas en España que tienen hijos y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor. Lo que sí es cierto es que estamos muy contentos y a ver cómo nos sale esta nueva experiencia, ¿no? Muy bien, enhorabuena a ambos y que los niños salgan bien. Gracias. Empezamos, Carlos, si te parece, con Venezuela. El pasado domingo fueron las elecciones en Venezuela. Hugo Chávez repite un cuarto mandato hasta el 2019, porque las elecciones son un periodo de 6 años. La oposición se presentaba con un candidato nuevo, un candidato joven que agrupaba toda la oposición, Enrique Capriles. ¿Por qué no apoyaron a Capriles? En Venezuela es un país que tiene hoy dos visiones, porque Capriles representa el capitalismo en venas, un niño, él decía que es un niño burgués, un niño que sus abuelos eran judíos, un niño que también se ha hecho fortuna a su familia en Venezuela en el sector de las comunicaciones, en el sector de la construcción, en el sector de alimentación, distribución. También tiene cines importantes en Venezuela. ¿Cómo ves el cuarto mandato de Hugo Chávez, su popularidad que siempre tiene a nivel, donde va siempre, bueno, lo llama cierto la atención? Es que Hugo Chávez es uno de estas personas, ¿no? Estos personajes que pasan a veces en la historia, bueno, que son un poco desconcertantes, ¿no? Porque la historia también, o la biografía, hay que recordar que, bueno, Hugo Chávez también fue en su momento golpista, ¿no? Dio un golpe de Estado. Fue un hombre que después, bueno, pues fue condenado y juzgado y condenado. Entre una de las cosas, creo que la condena le prohibía presentarse a las elecciones. El presidente que estaba en ese momento le conmutó la pena. Bueno, se presentó y al final ganó las elecciones. Y lo cierto es que Hugo Chávez lleva, creo que 4 o 5 mandatos, ganando las elecciones, ¿no? También es cierto que toda la oposición, y es una realidad, bien, lo que tú comentabas desde un principio, para hacer un poco la idea de lo que está pasando en Venezuela o lo que ha pasado en Venezuela, un país que tiene unas relaciones importantes, muy importantes, no solamente culturales, sino comerciales y también de políticas con España, ¿no? Donde se acentúa más en el caso de Canarias, ¿no? Hay muchos canarios que inmigraron a Venezuela, hay mucha gente en Venezuela descendiente directos de canarios, ¿no? Y bueno, pues por eso es importante Venezuela y por eso tenemos que estar informados. Y bueno, pues más que nada, pues entendemos un poco su idiosincrasia porque también forma parte de la nuestra. Venezuela, y contando un poco la historia, bueno, pues Hugo Chávez ganó esas primeras elecciones y ha seguido ganando una tras otra. No solamente las elecciones, sino también cuando se presentan a los referéndums que se han presentado, a excepción de un referéndum que se presentó que lo perdió por poco, fue sí. lo último, ¿no? Lo que sí es cierto es que en las otras ocasiones en las que Hugo Chávez se presentaba como el gran salvador de Venezuela, ¿no? El que había luchado por lo social en Venezuela, bueno, pues siempre la oposición iba dividida y lo cierto es que los resultados eran muy escasos, porque al final eran muy escasos en el recuento, ¿no? Porque se repartían los votos que estaban contra Chávez en distintas formaciones. Pero en esta ocasión la oposición lo que hizo fue, bueno, pues unificarse, buscar un candidato cercano a todos y presentarse. Y hay que recordar que Capriles es un candidato, el candidato Capriles, un hombre joven, creo que tiene 40 años, un hombre altamente preparado, cualificado, un hombre que no ha tenido un discurso, si leemos entre líneas o lo leemos, lo escuchamos simplemente, ni durante la campaña ni después de las elecciones, un discurso agresivo o lascivo contra el régimen o personalizándose. Ha intentado ser lo más pulcro posible, ha hablado claro, ha hablado de cuáles son sus ideas y también ha hablado de que un hombre, o así lo entiendo yo, un hombre de Estado, en el sentido de que él entendía que, bueno, que Venezuela corre el riesgo de tener una fractura social. Las encuestas así lo dan. También era cierto que habían solamente dos candidatos y lo lógico es que pasase así. En Estados Unidos también, cuando se presenta un candidato u otro candidato, uno saca el 50 y tanto. En esta ocasión uno sacó el 56 y el otro creo que el 46 o el 40, sí. 44, ¿no? Sí. Se divide así, ¿no? En Estados Unidos no hay una fractura. En Venezuela sí había peligro de eso y también hablaba de eso. Ellos hablaban desde un principio, incluso desde que en Venezuela, después de las elecciones, hay que gobernar para todos, ¿no? A lo mejor eso es lo que se ha echado en falta
por parte de la oposición. Hay que recordar que algunos métodos de la democracia para el Estado de Venezuela, con algunos medios de comunicación muy importantes, bueno, han sido muy duros, ¿no? Han cerrado televisiones enteras, cadenas de televisión o cadenas de radio, y han controlado mucho, ¿no? No así en la prensa escrita, ¿no? Según mis datos, en Tenerife, el consulado de Venezuela mayoritariamente se votó a Capriles. Los venezolanos que están aquí en Canarias, me da que veían a Capriles como el Mesías, ¿no? Sí, supongo que lo verían también como un cambio, ¿no? La realidad es que Venezuela, bueno, ha avanzado en algunas cosas, en preparar y cualificar a la gente, en el tema social, pero bueno, no lo suficiente, ¿no? Y también ellos hablaban de que había... una de las cosas más importantes de lo que se hablaba era de la propia seguridad en Venezuela, ¿no? Todas estas cosas son muy relevantes y también no es solamente estar contra Chávez, sino estar contra Chávez o estar a favor de Capriles o contra Capriles por unas ideas políticas, un ideario y una forma de entender y hacer política, no solamente un tema personal. Aunque a veces en las campañas electorales, bueno, pues se puede leer eso, ¿no? También hay que hablar que en los discursos electorales tenemos que tener la capacidad, nosotros los ciudadanos, de que, bueno, que en campaña electoral también muchas cosas se dicen porque están en campaña electoral. Pero sí hay que denotar que en estas elecciones concretamente, bueno, pues no ha habido esos ataques personales. Sí. E incluso después de las propias elecciones, a las 2 horas creo, ya Capriles estaba felicitando al presidente, ¿no? También Chávez felicitó a la oposición, ¿no? En ese sentido... Yo creo que es importante y es importante que haya una normalidad democrática en Venezuela, que así lo está, y los venezolanos han elegido de manera clara, tajante, rotunda, bueno, pues que sea de nuevo Chávez, ¿no? Y bueno, lo que llama, tío Carlos, que Chávez también lo dijo una vez, que todos los presidentes de los países latinoamericanos como que todos han sido más o menos... Le han diagnosticado un cáncer. Cuba, Venezuela, Paraguay, también México ahora con un cáncer de próstata, Lula da Silva, la dirigente también de Brasil hoy en día, Cristina Kirchner, o sea, como había algo extraño. Bueno, eso, a veces hay casualidades. Sí, ¿verdad? Pero que bastante llamativo. Que sea una de estas, ¿no? De todas maneras, yo desde aquí desearle lo mejor y su pronta recuperación, ¿no? A todos y cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es, bueno, que en Sudamérica están habiendo unos cambios importantes, cambios de corriente política en algunos países. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Paraguay, lo vemos también en Venezuela, ¿no? Y también están habiendo cambios en una dictadura inamovible como es la propia dictadura cubana, ¿no? Porque aunque se hable de la revolución, no es una democracia, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de elegir tú a tus candidatos y a las personas que quieres que te representen o que representen la soberanía popular. Pero bueno, creo que es importante que haya esta normalidad, ¿no? Incluso cuando hablamos de Sudamérica, no solamente por nuestras relaciones culturales, ¿no? El idioma, los apellidos, mucha gente tiene origen español, ¿eh? ¿No? De distintas generaciones, pero eso es una realidad. Y también hay que recordar, ¿no?, que España es uno de los países que más inversiones tiene en toda Sudamérica. Sudamérica es un continente muy, pero que muy importante, donde hay países emergentes como son Brasil, como son la propia Venezuela, como son otros países importantes, también Argentina, ¿no? Que bueno, que nos hizo esto, que nos hizo con lo de Repsol, donde tenemos que estar y donde tenemos que ser influyentes y donde tenemos que estar coordinados con ellos, ¿no? Por eso desde aquí felicitar al presidente Chávez, porque va a ganar una vez más las elecciones de manera democrática, ¿no? Y limpia también. Sí, aunque bueno, se habla de que desde allí se utiliza toda la maquinaria del Estado en favor de la campaña del candidato, pero esa es una realidad, así ha sido así, y creo que todos los representantes, las personas que estaban observadores de las elecciones, pues estaban de acuerdo, han estado de acuerdo y han dicho que sean limpias. También hay que decir que, bueno, que una curiosidad a lo mejor en Venezuela que es importante son las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas venezolanas probablemente sean la cosa excepcional si las comparamos con otras Fuerzas Armadas de otros países sudamericanos, porque las Fuerzas Armadas venezolanas han sido unas Fuerzas Armadas eminentemente democráticas, ¿no? Y han defendido la democracia
de manera muy importante en muchas ocasiones de la historia, ¿no? Cuando en otros países, como en Chile, como en Brasil, como en Argentina, los militares eran los que daban los golpes de Estado, los militares en esta ocasión han sido los que han sido valedores y han sido auténticos y verdaderos demócratas, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de Venezuela. Venezuela es un país muy importante, un país que tiene mucha riqueza, que tiene el Parque Canaima, que es una maravilla, esas cosas increíbles que hay en el planeta que hay que ir a visitar. Y que bueno, que las cosas han quedado así, ¿no? En Estados Unidos está en proceso de elecciones. Últimamente la tasa de desempleo baja al 7,8%, su nivel más bajo en 4 años. ¿Y cómo percibes esto? Y sobre todo que es un golpe bueno, de efecto positivo para la campaña de Obama, para su reelección. ¿Y cómo has visto también el debate entre Romney y Obama? Que Obama estuvo bastante desinflado, ¿no? Bueno, sí. Empezando por el principio, una tasa de paro del 7,8%, ¿no? Y allí es un poco, ha bajado, pero es una tasa de paro importante, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros los canarios, que tenemos una tasa de paro de casi el 30% o el conjunto de España, que tenemos una tasa de paro por encima del 23%? Bueno, pues tener, sí, a lo mejor, no esta tasa, sino a lo mejor el doble, el 14%. Sí. Esta es una realidad, ¿no? Es para que nos demos cuenta de una realidad. Estados Unidos, nosotros en otras ocasiones lo hemos dicho aquí, es la primera economía mundial. Dice que China se acerca a pasos agigantados, pero la realidad que en el Producto Interior Bruto Mundial, Estados Unidos representa aproximadamente el 25%, ¿no? Por eso las cosas que ocurren en Estados Unidos nos afectan a todos, a los españoles, a los europeos y a la globalidad del mundo, ¿no? Esta es una buena noticia para la campaña del propio Obama, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que hasta ahora Romney ha tenido más tropiezos que aciertos a lo largo de toda su campaña y necesitaba algún tipo de impulso para decir, por lo menos hay campaña, ¿no? O hay algo de incertidumbre, porque la realidad también es aplastante y contundente, ¿no? Las encuestas y las estadísticas dan la victoria claramente a Obama, ¿no? Yo creo que Obama, en el debate del que tú hablabas, ¿no?, que fue el claro vencedor, todo el mundo, todos los analistas políticos de Estados Unidos, los analistas políticos internacionales que tuvieron la posibilidad de ver este debate en una universidad norteamericana, bueno, pues que lo ganó Romney, ¿no? No se lo pensaba. Yo creo que a lo mejor el presidente iba demasiado confiado y se dejó ir. Y bueno, pues Romney fue muy tajante en muchos datos importantes, ¿no?, en los datos sobre la economía, ¿no? Y bueno, contra los datos y los números, poca cosa se puede hacer. Hay que decir que estuvo incluso hasta la defensiva el propio presidente Obama, pero también hay que decir que, bueno, que Romney es un señor que está preparándose, tiene que tener unas políticas más agresivas o tiene que tener una actitud más agresiva para hacer una campaña electoral que hasta ahora no, incluso para ser el candidato republicano tuvo tropiezos importantes, y ahora que es el candidato ha tenido tropiezos muy importantes dentro de la... en su propia campaña, diciendo cosas parecidas como que iba a suprimir el no sé cuán un porcentaje importantísimo de los presupuestos porque se lo gastaban en las personas que no producían, ¿no? Producían. Bueno, son los veteranos de guerra, son hospitales, son la educación, son todas esas cosas, ¿no? Yo creo que esas cosas las ha dicho y esas cosas están. Lo que sí es cierto, de verdad, que cuando ha puesto un debate político más o menos serio, seguramente que altamente preparado, no se lo ha preparado a conciencia, no creo que así lo haya hecho el presidente Obama. El presidente Obama es un hombre que tiene una agenda muy... muy saturada, un hombre que lleva prácticamente 4 años sin debatir en público, eso también hay que estar un poco entrenado, es una realidad también. El presidente Obama, bueno, pues es presidente y tiene pocas opciones de tener debates con otras personas, sino da los discursos, ¿no? Y en esta ocasión tenía enfrente a un candidato, no vamos a decir un supercandidato, pero sí un candidato que se lo tomó en serio, que se preparó, bueno, y que al final la victoria del debate fue la de él, ¿no? Incluso los republicanos estaban contentos porque vienen a decir que todavía tenemos posibilidades, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo estoy seguro que el presidente Obama y también su grupo de asesores, la gente que lo prepara, bueno, pues va a sacarle mucho partido a noticias como estas, como las que tú comentabas, como la noticia de que había descendido la tasa de paro, ¿no? O otro tipo de noticias, ¿no? Todo esto es importante y yo creo que la campaña electoral va a ser dura, como todas las campañas. Hay que recordar que en estas campañas electorales cuestan millones y millones, miles de millones de dólares por parte de los dos partidos, la recaudación, la capacidad recaudatoria que tienen los candidatos es importantísima. Creo recordar que
este señor que va a hacer lo de Eurovegas en Madrid, es un republicano total y absolutamente convencido, pues ha donado para la campaña de Romney, ¿verdad?, pues 200 millones de euros, ¿no? 200 millones de euros es algo increíble, ¿no? Para cualquiera de nosotros, bueno, pues ha donado él solo eso a la campaña de Romney para que saquen adelante la campaña para poder quitar al presidente Obama. Él también justificaba y decía que él donaba eso porque se acercaba más a las ideas de Romney que a las de Obama, porque si ganaba Romney, bueno, pues él se iba a ahorrar aproximadamente 4.500 millones de euros en impuestos o algo así. Bueno, por eso lo donó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver, también en Europa, bueno, en Europa pues la primera visita de Merkel desde que se comenzó la crisis a Grecia, viene como socia para expresar su apoyo al primer ministro griego, porque ayer veíamos pues en los medios de comunicación un montón de algarabía, alteraciones y sobre todo muchos militares con el tema este bastante nervioso, sobre todo la primera visita de Merkel. ¿Cómo percibe? ¿Ha venido como socia a apoyar a Grecia o realmente a meter más el dedo en la llaga a los griegos? Nosotros aquí hemos sido muchas veces críticos con Merkel, ¿no? También críticos con Sarkozy, ¿no? Porque ellos han exigido muchas cosas a España, ¿no? Y yo creo que desde España, en ese sentido, hemos sido listos y hemos sido capaces de, no a lo mejor decir torear, pero sí aguantar el embate alemán, ¿no? Yo creo que las posiciones alemanas, por ejemplo, lo que nos... Lo pongo para hacer un poco una idea, ¿no? Las posiciones alemanas en el sentido, en el sector económico, en el sentido financiero europeo, o las posturas de Alemania son prácticamente sagradas, ¿no? Lo que dicen los alemanes, pues es muy probable que se lleve a cabo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de las políticas de austeridad, que yo creo que están mal nombradas, yo creo que la austeridad debe ser siempre, pero las políticas de contracción muy importante del gasto o contención del gasto en muchas cosas, quitando servicios que en algunos casos son total y absolutamente esenciales, sí. Bueno, pues ellos no han tenido ningún tipo de duda a la hora de obligar y forzar a muchos países, ¿no? Entre ellos a Grecia. También hay que recordar que cuando hay un rescate europeo, cuando hay una ayuda o una inversión por parte de la Unión Europea o un Estado, sí. Bueno, pues el estado que más pone es Alemania, ¿no? También es cierto, ¿no? Esto no tenemos que olvidárnoslo y por lo tanto son los impuestos de los alemanes los que apoyan y sufragan los gastos de otros países, como en el caso concreto de Grecia. Grecia se está financiando con las ayudas que vienen de la Unión Europea. El Estado griego no tiene capacidad, por un lado recaudatoria, porque la economía ha disminuido mucho, también porque su sistema o su política fiscal era como era, y porque, bueno, también tenían unos gastos desorbitantes en algunas cosas, como eran, por ejemplo, en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Y hay algunos datos muy curiosos e importantes que a lo mejor te hacen pensar que, bueno, que es que Grecia en algunas cosas no estaba haciendo lo que tenía que ser, ni siquiera estaba trabajando en tener una economía a lo mejor más competitiva, ¿no? Que eso es fundamental, que yo creo que también eso tenemos que trasladarlo a España y tenemos que trasladarlo dentro de la Unión Europea y tenemos que intentar, aparte de forzar las políticas de contención del gasto, de racionalizar, de disminuir la burocracia, de aumentar a lo mejor la inversión, también es muy importante forzar políticas que nos hagan ser cada vez más competitivos y eliminar mucha burocracia. La burocracia conlleva una subida en los costos importantísimo y en los tiempos y en las demoras de todas las cosas. Bueno, pero en el caso concreto de Angela Merkel, que bueno, Angela Merkel en Alemania es la que ha puesto el dinero para rescatar a Grecia, los demás estados también. Pero bueno, la postura y los recortes importantes que han sufrido los ciudadanos griegos han sido, en Grecia se leen desde el punto de vista de que han sido mandados por Angela Merkel, ¿no? También es importante recordar, ¿no?, que en algunas cosas, cuando nosotros hablamos de la financiación o de la ayuda a los bancos, ¿no?, nosotros aquí en España, bueno, pues ponemos la mano en la cabeza cuando decimos, oye, es que el sector financiero tenemos que reflotarlo porque si no, aunque en algunas ocasiones nos parezca injusto, si no tenemos sector financiero y no circula el crédito, no va a arrancar la economía y es una realidad y es una cosa constante. A lo mejor se le debía de exigir más cosas a los bancos, sí, puede ser, o que se le deberá de exigir en el futuro, espero que así sea, o que no tengan las manos tan sueltas para hacer las cosas que hacen, porque después lo pagamos todos los demás ciudadanos con nuestros impuestos. Pero el caso concreto, cuando hablábamos de Alemania, España va a pedir un rescate, o ha pedido un rescate para la banca de 100.000 millones de euros. Bueno, pues en Alemania, en el año 2009, creo que el Estado alemán dio 200.000 millones de euros para reflotar la banca alemana, ¿no? Y bueno, después cambiaron las normas en Europa, después se cambiaron muchas cosas, y lo cierto es que los bancos alemanes
dan crédito, lo cierto es que los bancos alemanes son más eficaces, lo cierto es que los bancos alemanes tienen las manos abiertas para financiarse internacionalmente y recaudar fondos para después a su vez trasladarlo a su economía y que la economía circule y sea más abierta y más dinámica. Bueno, pues todas estas cosas, los ciudadanos griegos, esto no pasa en Grecia, ¿no? En Grecia están en una línea descendente, de forma asintótica hacia abajo, su Producto Interior Bruto disminuye, sus derechos sociales disminuyen, ha habido unos recortes importantísimos, muchísimas cosas en el número de funcionarios, incluso en los propios pensionistas, algo que todavía en España no hemos tenido que tocar. También es cierto que España tiene un país que tiene capacidad para hacer frente a la deuda que tenemos, y a lo mejor Grecia no tiene esa capacidad de manera tan clara o tan denotada. Nosotros en España tenemos unas infraestructuras de transporte muy importantes. Eso es capacidad y competitividad para que un país pueda sufragar sus gastos y pueda pagar sus deudas. O tenemos gente altamente cualificada, o tenemos centros, universidades o formación profesional donde podemos promocionar a nuestra gente para que después entren en el mercado laboral, para que así una vez pues empecemos a generar riqueza y pagar nuestra deuda, ¿no? Todo esto es un compendio de un propósito colectivo que se tiene que entender desde este punto. Lo que sí es cierto es que Angela Merkel, además, es una mujer que, bueno, que no expresa, que no es que tenga una empatía extraordinaria, una mujer un poco, por no decir seca, una mujer demasiado seria, ¿no? Donde no le cambia la cara, ni imperturbable, sus gestos no cambian, si es una noticia buena, si es una noticia mala. Bueno, pues en Grecia la ven como, a lo mejor, no la ven como un angelito, sino la ven de otra manera, ¿no? La ven como lo responsable de todas esas cosas, pero bueno, la realidad también es que el Estado griego es muy responsable y los griegos también. Y cuando nosotros elegimos a una persona o elegimos a un partido político para que lleve adelante o gestione nuestro país, bueno, pues por eso tenemos que ser exquisitos, por eso tenemos que recriminarle y por eso tenemos que exigirle que lo hagan bien. Porque si no, puede pasar lo que ha pasado en Grecia, ¿no? Grecia es un país que ha revolucionado absolutamente toda la economía, todo el sector financiero en Europa y en parte del mundo, y cuando después en la realidad la economía griega representa en Europa solamente un 3%, ¿no? No es algo tan importante, pero bueno, pero sí ha afectado, ¿no? Nos ha perjudicado mucho a los españoles, aunque también es cierto que decir que en algunas cosas nos hemos beneficiado porque los focos informativos se han desviado más hacia Grecia que hacia otros países, ¿no? Que también tenemos dificultades como España, como Italia y como otros países que también están tapados pero que también tienen dificultades importantes, incluso la propia Francia, ¿no? Incluso también Alemania, bueno, pues ha tenido alguno que otro problema, bueno, pero que han sabido solventar. También hay que recordar que a los griegos pues les ha molestado mucho a algunos griegos de la visita, porque les ha habido disturbios muy importantes en Grecia por esta visita. Bueno, que Angela Merkel, bueno, pues se haya presentado en Grecia con la misma ropa o el mismo traje, se quejaban de eso, pues así salía en la prensa, con la que Alemania le ganó a Grecia en el europeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es más que nada una anécdota, pero bueno, también es noticia porque salía reflejado en los periódicos, ¿no? Yo creo que también Angela Merkel, dentro de su filosofía, tampoco es una, no es que sea una persona omnipotente, ¿no? Que se haga lo que ella quiere. Yo creo que ahora lo tiene más difícil, lo tiene muy difícil dentro de su propio país, donde ha tenido 3 o 4 elecciones consecutivas. El año que viene es un año electoral, tiene elecciones el año que viene. Angela Merkel tiene que medir las palabras, porque bueno, también ella, lo que ella dice, tiene que haber una lectura doble, que es muy complicada. Es, por un lado, estás presionando en tu país, diciendo tenemos que recortar en esto, tenemos que disminuir la inversión pública, tenemos que disminuir, porque también lo aplican los alemanes, tenemos que disminuir los gastos sociales o la sanidad o lo que apoyamos. Pero después nosotros, los propios alemanes, tenemos que coger y tenemos que financiar a Grecia, tenemos que financiar a España, tenemos que financiar a... Entonces también es un poco un complejo difícil, ¿no? Porque también hay que entender que son políticos y que también están en campaña electoral de manera continua, y el año que viene tienen elecciones, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en Alemania. Van a ser unas elecciones, yo creo que más muy, muy reñidas. Hay que recordar que Angela Merkel, bueno, y sabiendo yo, y bueno, más o menos entendiendo un poco la idiosincrasia de la mentalidad alemana, Angela Merkel pertenece a la otra Alemania, aunque Alemania está unificada, bueno, no es una persona de la Alemania federal que llevaba tantos años y separado, estaban separadas las dos Alemanias. Y bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. Lo que sí es cierto es que una cosa que ya no, que de la, una herramienta de la que ya no dispone Angela Merkel para presionar a los demás Estados miembros de la Unión Europea, bueno, pues era Sarkozy, ¿no? Sarkozy y Angela Merkel tenían una alianza casi a sangre, el Mercosur. Bueno, que lo que decían ellos, si Alemania decía algo era casi ya ley de oro,
pero si era conjuntamente con Francia, bueno, pues ya era todavía absolutamente una decisión cerrada. Esto ya no está ocurriendo en Europa, ¿no? Y yo creo que es importante, y la política en este caso, ¿no? En estos momentos en los que la clase política está muy denostada, en la que están, se habla muy mal, yo creo que de manera total y absolutamente injusta, de todos los políticos, como que la clase política lo ven todo como juego sucio, es complicado gestionar, es muy difícil, y la responsabilidad de un político es muy clara en algunas cosas. El político es el que tiene la tarta y el que tiene que trocearla y el que tiene que repartirla, y hay prioridades. Y el político tiene que cobrar, ¿no? Bueno, sí, pero yo no creo que el trozo de la tarta se vaya en lo de cobrar, en cobrar los sueldos de los políticos, porque no es cierto, ¿no? El grosso de los gastos en los estados son básicamente tres cosas, y es sanidad, y es educación, y son servicios sociales, ¿no? Y después están las Fuerzas Armadas, y después están el mantenimiento de las infraestructuras, y después está la promoción del país. Sí. Esa es la realidad de los presupuestos. Lo demás son gestos, y nosotros podemos decir, bueno, que no cobren los diputados, o que no cobren los no sé qué, pero no va a resultar total absolutamente nada dentro de un presupuesto de 1 billón de euros, bueno, pues que a lo mejor, no sé exactamente, no me atrevo a decir una cantidad, pero sería una cantidad ínfima, ¿no? Que estaría por debajo del cero, con varios ceros a la izquierda, ¿no? Para marcar o decir un porcentaje. Esta es una realidad y es complicado y difícil en estos momentos donde, bueno, los estados se financian de los impuestos, de la actividad económica. Cuando hay mucha gente trabajando, se descuenta más en las nóminas o lo que se cobra en el IRPF. Cuando hay una actividad muy importante económica, se recauda más en el IGI, se recauda más en el IVA. Pero como todas estas cosas están en sentido negativo, pues no está pasando esto. Y entonces lo que se está haciendo es subiéndole los impuestos a los que todavía tienen trabajo, porque hay que mantener un Estado. Y mantener un Estado no es mantener a los políticos, es mantener a los políticos, ¿vale? De acuerdo, porque trabajan y cumplen su función, y que además tenemos la posibilidad de decir, mire, usted lo ha hecho mal, a usted lo quitamos. Así no pasa en otras cuestiones dentro de la propia administración. Bueno, dentro hay funcionarios buenos, malos, muy malos, que bueno, que ellos no los quitan nunca cada 4 años, ¿no? Eso también es otra realidad. Pero es así, las cosas son así. Y cuando nosotros hablamos de que los políticos son tan malos y todas estas cosas, yo creo que no es justo, yo creo que lo intenta hacer mejor, y que en muchos casos tienen las manos atadas, incluso por la propia legislación que los propios políticos han generado. Yo creo que tenemos que ser más dinámicos y que tenemos que tener una legislación más clara en muchísimas cosas, tenemos que tener mucha menos burocracia, tenemos que ser más competitivos. Es importante, hay que hablar siempre de la competitividad. Ahora está ocurriendo algo insólito, ¿no? Estamos en crisis económica, aunque España es un país que tiene problemas importantes, tiene una tasa de paro importantísima, ¿no? Bueno, pero a pesar de tener 5 millones de personas en el paro, bueno, pues España está manteniendo a trancas y barrancos, recortando muchas cosas, sí es cierto, pero está manteniendo la sanidad, está manteniendo la educación, está manteniendo los servicios sociales, estamos recortando, es cierto, se han perdido algunos derechos, de acuerdo, pero se está manteniendo el grosso, ¿no? Yo no creo que en España se esté muriendo nadie de hambre, como aunque podría darse el caso, porque bueno, esto es muy complicado, y hay ayudas y hay muchas cosas desde las que se intenta tirar, o becas, ¿no? Es cierto que no es como antes, pero a pesar de toda esta negatividad, a pesar de tener 7 millones, de tener 5 millones de personas prácticamente en el paro, a pesar de disminuir nuestra tasa productiva, bueno, pues estamos tirando. Incluso nos están poniendo en bandeja el rescate y todavía no hemos dicho que sí, porque no nos interesa. Lo diremos que sí seguramente cuando nos interese, y a lo mejor no nos hace falta. Esta es otra realidad. Yo quiero decir esto, bueno, porque esto también es culpa o responsabilidad de los políticos. Yo creo que en este sentido hay muchos políticos que han hecho su trabajo bien, y esto es una realidad. Por eso cuando en la encuesta del CIS, ¿no?, dicen no, que la preocupación máxima de los ciudadanos, una de las más importantes, es la de los políticos, yo creo que es injusto. Yo no creo que los políticos tengan una maldad intrínseca. Y también lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, habrá políticos buenos, malos, y políticos malísimos y de lo peor. Bueno, pues nosotros tenemos la posibilidad de decir, mire, que usted no sirve, pero no decir que es todo no sirve. Yo digo que usted no sirve por esto, y para yo poder estar informado y poder saber que usted no sirve, yo me tengo que preocupar y tengo que informarme. Eso es importante, si soy otro evidente de Canal 13 Digital, que no vale la pena decir, no, es que son todos iguales, que son todos malos. Mire, es malo por esto, ¿no? Y es malo por esto otro. Yo creo que a lo largo de una legislatura y a lo largo de 4 años, bueno, pues o un mandato municipal o un mandato en un cabildo o una legislatura en el gobierno de Canarias, pues uno tiene que tener una idea
de saber qué es lo que está ocurriendo en esas administraciones, que son muy importantes, ¿no? El gobierno de Canarias gestiona la sanidad, gestiona la educación, gestiona los servicios sociales, gestiona otras muchas cosas, las políticas de empleo. El Estado gestiona otras cosas diferentes. Los ayuntamientos gestionan la limpieza, el urbanismo. Entonces, bueno, tenemos que estar un poquito informados, tampoco es tan complicado. Y entonces, si sabemos muchas cosas de la prensa del corazón, porque hay gente que se lo sabe todo, bueno, pues también tenemos nuestra obligación, es que tenemos que estar informados sobre estas cosas y valorar, ¿no? Y al final decidir. Eso también es una realidad de la que tenemos, y la que tenemos que... Porque mientras más rigurosos seamos los ciudadanos, más efectivos o mejores van a ser los políticos, porque ¿sabes? Si un político hace una cosa mal, bueno, pues probablemente lo pierde. Sí. Y esto hay en algunos países en que donde lo tienen clarísimo. Mire, sí. Usted lo ha hecho mal, pues a usted no le vamos a votar. Y ya ni siquiera candidatos de renombre se presentan porque saben que lo han hecho mal. Esto, por ejemplo, lo vimos en Inglaterra, en las elecciones con Mayor, ¿no? Bueno, el hombre tenían claro que no iba a salir, bueno, pues al final ni se presentó, sino que le cedió la bandera a otro. Mayor, que era un político de estos que son muy populares, que tenían una imagen muy buena, bueno, pues llegó un momento donde se quemó, no fue eficiente, no fue eficaz, y al final, bueno, pues lo toman. De todas maneras, quiere decir que la idiosincrasia de a lo mejor de las administraciones de los países anglosajones son diferentes también a la de los latinos, donde no sé, yo creo que en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, donde no se hace una valoración de paso a paso, sino que se mira todo de manera más global, ¿no? Y donde a lo mejor se le da más importancia a unas cosas que a otras, pero por ejemplo en otros países no. Bueno, yo creo que cada sistema o cada mentalidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y Cataluña es otra piedrecita que tiene el gobierno de Mariano Rajoy con las elecciones anticipadas, y por lo que dicen las encuestas en determinados medios de comunicación digitales dan una amplia mayoría a CiU, y la cuarta fuerza más votada, bueno, en este caso sería el Partido Socialista. ¿Cómo percibes el tema de Cataluña y también las elecciones gallegas, que ayer mismo ya se sabía que al candidato Mario Conde le habían embargado ahí unas fincas que tiene él por ahí por media España? Y realmente también otra noticia es que una hermana del presidente actual, el señor Feijóo, pues le habían sido concedidas a dedo, pues era 1,5 millones de euros de contrataciones de servicio, aprovechando que su hermano está en el gobierno de Galicia. ¿Qué opinas? Desconocía las dos últimas noticias, no me voy a informar y ya, bueno. Como como la hermana de Feijóo, como administradora de la empresa. Me extrañaría que eso fuese así, no sé, la verdad habrá que mirarlo y no desconocía totalmente, absolutamente. Incluso esta mañana estuve escuchando al candidato socialista en los desayunos de Televisión Española, tenía una entrevista y no dijo nada sobre eso, ni sobre lo de su finca, ni sobre lo de Feijóo. Bueno, sobre las elecciones en Cataluña y el problema catalán, ¿no? La verdad es que es un poco extraño, ¿no? Yo creo que la soberanía del Estado la tiene que dar el Estado español, la soberanía es de todo el pueblo, ¿no? Claro, es de otro, ¿no? El pueblo, sí. Pero del pueblo total de total, España, ¿no? Sí. Yo creo que las normas que están son las normas que existen, ¿no? Es total y absolutamente legítimo que ahora de repente CiU, después de bueno haber tenido que estar al frente de una administración donde prácticamente lo único y exclusivamente que ha hecho, porque también estas cosas hay que analizarlas desde ese punto de vista, ha sido la de recortar gastos, la de disminuir la inversión pública, la de hacer que la economía sea más pequeña, porque no les queda otra posibilidad. La comunidad autónoma catalana ha tenido que ir al rescate de comunidades autónomas solicitando casi 5.000 millones de euros, ¿no? Eso también hay que recordarlo, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, y de repente se encuentra con el Día de la Unidad, donde hay una manifestación de casi más de 1 millón de personas, donde, bueno, lo que exigían es donde piden la independencia de Cataluña, donde está muy entrelazado, porque hay un discurso falso dentro de la propia Cataluña, donde dicen, bueno, que Cataluña es la que más da, no es la comunidad que más aporta al Estado español. Esa es una realidad también, aunque lo digan para intentar intoxicar, tampoco es real. Pero lo que vienen a decir es que nosotros tenemos que tener recortes aquí porque estamos siendo solidarios con otras comunidades autónomas, ¿no? Esto también es una cosa que hay que decir. Es un discurso que está viniendo desde las fuerzas nacionalistas catalanas, y no solamente desde CiU, sino desde otras fuerzas nacionalistas.
como Esquerra, ¿no? Esquerra siempre ha sido un partido, yo a Esquerra no le puedo recriminar y absolutamente nada acerca de su ideología política o su intención o su modificación, porque ni siquiera Artur Mas, ni siquiera Ciu ha sido muy claro diciendo que quieren ser independientes de España. Ellos se cubren las espaldas diciendo que lo que quieren es un referéndum, ¿no? Quieres un referéndum y vas a una... Tú no fuiste a una manifestación, el presidente Artur Mas no fue a una manifestación porque quería un referéndum, ¿no? Fueran porque se entendía que lo que se pedía es la independencia, ¿no? Yo creo que también estas cosas hay que analizarlas. Lo mismo, no pasa lo mismo con Esquerra. Esquerra es un partido que siempre ha sido muy, pero muy claro, que es un partido que quiere la independencia, ¿no? Y su forma existencial existe porque son republicanos y porque piden la independencia. No ha sido así el caso de la propia Convergencia. También hay que decir que, bueno, que en Cataluña es un momento complicado, ¿no? Es muy complicado en el sector. Cataluña tiene 700.000 parados, ¿no? Cataluña tiene muchos más habitantes que Canarias. Canarias tiene 300.000. No, la tasa de paro es menor que en la Canaria, pero bueno, así de todo, pues tienen 700.000 parados. Cuando nosotros hablamos de Cataluña, de sus posibilidades, Cataluña está en un punto estratégico muy importante. Está en el Mediterráneo, tiene parte en el centro de la propia Península Ibérica, está muy bien comunicada, dispone de comunicaciones fabulosas y fantásticas a través de aeropuertos, a través de puertos o a través de autopistas, muchísimas carreteras o incluso a través de estaciones de alta velocidad, ¿no? Que han sido pagadas con el dinero de todos, ¿no? Ellos también tienen esas capacidades porque también el resto de los españoles, bueno, pues hemos colaborado. Yo creo que hay que ser solidarios, pero bueno, también reconocer otras cosas, ¿no? Y también lo que podríamos a lo mejor hablar y discutir es que un partido lo que pida es la capacidad o la posibilidad de ser la independencia en un momento complicado económicamente, porque bueno, la independencia, solicitar lo del referéndum para la independencia, apareció de manera espontánea después de que Artur Mas se reunió con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y donde se le dijo claro que nada al convenio fiscal con Cataluña, ¿no? Y de repente se materializó todo esto de la independencia, ¿no? Yo creo que también hay que dejar que las aguas vuelvan a su cauce. Yo creo que va a ser así. También una parte importante de la clase empresarial catalana, que tiene una tradición muy ¿no? importante, que tiene un peso específico muy importante, bueno, pues va a modificar muchas cosas. Pero sí, también creo que hay a lo mejor una prueba evidente o clara de algo parecido que ocurrió, que siempre es bueno mirar un poco hacia atrás, y pasó también en el País Vasco, ¿no? El Lehendakari, que era un hombre muy tajante, que trabajaba, que pedía de manera muy clara la independencia, la diferenciación del País Vasco, de España, bueno, pues al final no solamente perdió las elecciones, sino que el propio PNV se quedó fuera del gobierno en Cataluña, básicamente y responsablemente, de gobernar el País Vasco, básicamente porque toda su política, todos sus esfuerzos fueron dirigidos hacia ahí, ¿no? Yo creo que los esfuerzos en las administraciones tienen que ir dirigidas para hacia las competencias que tienen, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer los catalanes ahora, bueno, pues no es dejarse tapar la vista, y lo que tienen que hacer es valorar. Lleva tanto tiempo usted gobernando y usted ha hecho esto, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, y es lo que tienen que votar, ¿no? Y si, bueno, si llevan de manera clara que tienen que tener derecho a lo de solicitar unas elecciones o un referéndum, pues también lo veo legítimo. De todas maneras, vamos a ver cómo salen las elecciones en Cataluña, ¿no? Otro tema también importante es que el FMI da un varapalo a Rajoy diciendo que la economía española se va a contraer en 2012 1,5% y en 2013 1,3%. Desautoriza de este modo así los presupuestos generales del Estado para el 2013, y la próxima semana ya ha anunciado la llegada de los cuervos, los hombres de negro que van a aterrizar en Madrid. ¿Qué te parece el tema este? Bueno, quiero decir que este barbaro es porque, bueno, el gobierno prepara unos presupuestos en base a un crecimiento económico, sí, o a un decrecimiento, ¿no? Creo que la estimación del gobierno es aproximadamente que vamos a tener una contracción del 0,5%, bueno, y el Fondo Monetario Internacional habla del 1,5%. Claro que es un barbaro dentro de un presupuesto importantísimo, un 1% más es una cantidad muy importante, pero lo que sí es cierto es también que es una administración
supranacional, controladora, o que tiene que velar porque se están haciendo las cosas bien, donde nuestra contracción va a ser importante, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que cuando nuestro Producto Interior Bruto no crece por encima del 2%, no somos capaces de generar empleo, no somos capaces de generar riqueza, no podemos repartir después esta riqueza. Bueno, pues que nos den esta cantidad, un 1% más, pues no sé, habrá que mirarlo. Yo creo que también hay que estar expectativo y esperar. También creo que aventurar cosas de aquí al año 2013... Precipitado. Economía, y a lo mejor, y más en estos momentos, ¿no? Yo creo que sí es muy precipitado, ¿no? Porque vemos que la bolsa hoy estaba a la expectativa a ver de lo que pasa, de lo que decían Mariano Rajoy y Hollande, ¿no? De repente la bolsa sube y sube, uh-huh, no sé qué, y las plusvalías y recaudamos más. Y si dicen otra cosa, yo creo que, y en estos valores, creo que es importante. Yo creo que sí, creo que hay que hacer es ser austero, hay que controlar muy bien el gasto y ser muy claros, ¿no? Y creo que también se tienen que empezar a ver iniciativas, sí, para reactivar la economía, ¿no? Y hay que buscarlas, ¿no? Pero iniciativas reales, ¿no? Yo creo que siempre hay que invertir, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre entiendo es en la educación, en la cualificación, en la preparación. Gastar dinero hoy en universidades son puntos del Producto Bruto Nacional en el futuro, son garantizados, ¿no? En eso, pero también otras muchas cosas. Yo creo que en el Estado español hay muchas trabas burocráticas. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié, y seguramente que los televidentes de Canal 13 Digital estarán hasta la saciedad, porque lo repetimos hasta la saciedad, que en muchos aspectos tenemos que ser más tajantes y más contundentes, tenemos que disminuir nuestra burocracia, tenemos que ser más abiertos, tenemos que abrirnos más a la inversión pública, tenemos que darle más facilidades a los emprendedores. Bueno, pues todas estas cosas son fundamentales, ¿no? Y esto va a ser lo que va a hacer que nuestro Producto Interior Bruto crezca, ¿no? Nosotros hemos visto que hay un modelo económico que teníamos en España, que creábamos de cada 10 puestos de trabajo en Europa, 8 eran españoles, que también hemos visto que de cada 10 puestos de paro que se producían en Europa, pues 8 eran españoles, ¿no? Nosotros tenemos que modificarnos en algunas cosas. Somos muy competitivos en algunas cosas, como puede ser la pesca artesanal, la agricultura, la ganadería. Somos muy, muy, pero muy competitivos en el sector servicios, ¿no? Altamente competitivos, ¿no? En cuestión turismo somos una potencia mundial de reconocido prestigio, ¿no? Incluso, y poniendo por delante a Canarias, Canarias representa, España creo que es el tercer país en el mundo que recibe más visitantes, ¿no? Más turistas, y Canarias de todos esos, pues representa solamente Canarias representa el 20%. Yo creo que todas estas cosas hay que potenciarlas, ayudarlas y caminar en ese sentido, es importante mantenerlas, pero también tenemos que abrirnos a nuevas fronteras, y ahí tienen que entrar los políticos también, porque aparte de gestionar, a un político se le debe exigir que no sea muy pragmático, ¿no? Porque lo hemos visto que el pragmatismo en algunas cosas no funciona, y otra cosa que tengan una visión de futuro importante, ¿no? Otro tema ya para ir finalizando, pues dos temas. El municipio de Tejeda ha sido galardonado con el premio al mejor parador de la Cruz de Tejeda, para aquellas personas que no hayan visto, me incluyo yo. Yo no sé si Carlos ha visto el parador de Tejeda, que hace un fin de semana. Pues a través de la página web TripAdvisor, que es una página de web importantísima a nivel de todo el mundo, pues ha sido valorada por los visitantes de esa página web y se ha ganado un premio a nivel nacional como el mejor parador de toda España. Pues felicitar al municipio de Tejeda, a todos sus políticos, a toda su corporación municipal y sobre todo a los trabajadores del parador, que es un éxito de Gran Canaria, ¿no? Bueno, sí, creo que la gestión del parador creo que la lleva el Cabildo, no estoy muy seguro. Bueno, pues felicitar desde aquí a los gestores. Bueno, es importante que esos premios vengan, y además de una agencia de viajes tan importante como Tripisol, hacia Canarias, y concretamente a Gran Canaria y más para el parador. Yo creo que es fundamental. Yo creo que también el parador Tejeda, la Cruz de Tejeda, es un punto estratégico en las excursiones de muchos de los turistas, ¿no? Los turistas que vienen aquí, bueno, la mayoría es sol y playa, pero también les gusta dar la vuelta a la isla, les gusta ir a Tejeda. Es una ruta muy importante de turismo. Bueno, que nos hayan dado un premio es fundamental. Yo también quiero sumarme a todas tus felicitaciones, ¿no? Y ya para este fin de semana, que el viernes, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, pues el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, junto con la Consejería de Agricultura y Pesca también de la institución insular, ha organizado pues una feria en Infecar, donde Gran Canaria va a exponer todos sus productos agrícolas
Y bueno, va a estar muchos sabores de la tierra. Entre ellos va a estar el municipio de Mogán, Carlos, con una exposición de productos de nuestra tierra, del municipio de Gran Canaria, del sur de la isla de Gran Canaria. ¿Qué productos agrícolas ofrecemos? Bueno, pues seguramente ofrecerán lo mejor que tenemos, Aguacate. aguacates, papayas, mangas, ¿no? Yo creo que son fundamentales. También tenemos unos plátanos excelentes, ¿no? Por Mogán también salen plátanos excelentes. Yo creo que promocionar todo este tipo de actividades en estos momentos duros, difíciles y complicados, bueno, pues hay que hacer un reconocimiento a la gestión en estas administraciones que sacan adelante estas propuestas, porque es muy complicado sacarlas adelante y hay que trabajar mucho. Y además lo digo con conocimiento de causa porque cuando vas a organizar algo es todo muy, pero que muy complicado, pero en Complicado. momentos en los que no hay capacidad, no hay recursos, sacar hacia adelante este tipo de iniciativas es fundamental. Estoy seguro que va a ser, yo también quiero desde aquí, bueno, decirle a los ciudadanos, a los televidentes, Canal 13 y tal, que se acerquen porque van a ver cosas que están geniales y además no de cualquier sitio, sino del municipio de Mogán, ¿no? Y adquirir los Así que productos de Mogán y de cualquier municipio de la isla de Gran es Canaria. importante, ¿no? Reactivar Importante. nuestra economía, ¿no? Pues nada más, gracias Carlos Pineda, de nuevo enhorabuena desde Canal 13 Digital, de los compañeros de Canal 13 Digital, te damos la enhorabuena por el nacimiento de tus dos hijos, gracias. Gracias a ti, María, y gracias a los clientes, gracias de Canal 13 Digital. Muy bien, enhorabuena. Espero que la entrevista de hoy de Carlos Pineda haya sido sagrada y solamente recordarle la cita que tiene el próximo viernes, sábado y domingo, 12, 13 y 14 de octubre, en Infecar, donde una muestra de los productos de Gran Canaria, los productos agrícolas del sector primario, para todos nosotros, de los cuales podemos agradecer que estén con nosotros los agricultores de la isla de Gran Canaria. Muy buenas noches, Gran Canaria.